Buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Mónica Lucero y sus invitados. Estamos en vivo en regioenvivo.tv. Sintonícenos todos los domingos de 9 de la mañana a 10 de la mañana. Acuérdense, pueden contactarnos ya sea vía WhatsApp, Facebook o directamente en la página de regioenvivo.tv. En el teléfono 8340-8650. En el WhatsApp de nuestro celular, el 81-1470-8205, o bien directamente en la página de Artista Plástico Mónica Lucero. Acabamos de ver precisamente un jarabe, el jarabe loco, uno de los bailes más típicos también del estado de Veracruz, jarocho, netamente jarocho. Estos bailes son los bailes fantásticos. Veracruz tiene una influencia cubana, Y pues vienen con raíces inclusive desde Europa. Son unos bailables preciosos, preciosos. Entonces espero que les haya agradado. Hemos preparado esta cápsula para ustedes. En unos momentos más nos va a acompañar Mónica Lucero. Está platicando con nuestro invitado de honor, que en esta ocasión es nuestro padrino también de programa, don Andrés Rivera. En unos minutitos más nos van a estar acompañando por aquí. Les adelanto. La semana antepasada estuvimos acompañando a un buen amigo, poeta, Luis Lauro Garza Duque, que espero que por ahí nos esté viendo y nos esté acompañando, repórtense. Y en su programa, bueno, en su presentación, tuvo una presentación en el Centro Cultural de Plaza Fátima, muy hermosa, lo felicito mucho, le quedó extraordinariamente su presentación, combinó sus elementos como poeta, un maravilloso poeta, y también a su vez con algo de canto y también un fragmento ahí bailando, una chica bailando flamenco, hermoso de veras, hermoso. Los vamos a compartir con ustedes en unos minutitos más. Tenemos las interpretaciones de Andrés Rivera también, que nos va a estar aquí acompañando, como les decía. También por ahí unas amistades que nos contactaron a través del Facebook. Una persona de Guadalajara particularmente nos pedía que repitiéramos el huapango. Nadie nos ha dicho cuál es el segundo himno nacional de México. El huapango es el tercero, ¿sí? Vamos a repetir el huapango nuevamente interpretado por la Orquesta Sinfónica de Múnich, Alemania. Y va a estar fabuloso el programa de hoy. No se despeguen, acuérdense. También tenemos la rifa. La rifa de la obra El Lago de los Cisnes para el próximo, un domingo antes del 10 de mayo. Vamos a hacer la rifa aquí en vivo, anótense, acudan y escríbanse en la página, en Facebook, Artista Plástico Mónica Lucero, o vía WhatsApp también, en el 81-1470-8205. La mecánica es muy sencilla, la rifa para poder participar requieren que ustedes, pues primero que todo le den me gusta a la página de Facebook, donde está Artista Plástico Mónica Lucero, posteriormente compartir alguno de los programas que ya tenemos ahí grabados y montados en la página de Facebook, que estamos compartiendo con todos ustedes. Si alguien quiere repetir algún programa, o ver alguna sección, o copiarla, grabarla, pues adelante, tienen toda la libertad, lo hacemos para ustedes. Después de hacer eso, pues simplemente mencionar en un comentario a quién les gustaría o a quién están pensando regalarle esta pieza, esta litografía, que es una bella obra de arte. Ahorita no la traigo, pero en un momento vamos a ver si se las podemos poner en pantalla. Y mencionar o etiquetar a tres amigos para que también compartan y participen en esta rifa. No hay que ser egoístas, hay que compartir, y en un descuido pues se la pueden llevar a su casa. Solamente pues para los que sean foráneos, pues podría nada más ser el costo de envío, y el costo de envío es sumamente económico. Estamos hablando como de entre 50 a 100 pesos. Tenemos ahí servicios de envío muy económicos a través de unos contratos con unas amistades dentro de las fleteras. Adicionalmente, les comentaba, Andrés Rivera nos va a interpretar una o dos canciones de su repertorio. Lo estamos aprovechando antes de que se nos vaya de gira. Ahorita nos va a comentar su gira por todo Estados Unidos. Para los amigos que nos están viendo en Chicago, en Ohio, en toda la región de los Grandes Lagos, tengo entendido que va a andar por allá también en una caravana artística bastante larga, extensa, y pues se nos va un buen tiempo. Entonces estamos aprovechando lo que anda por aquí en Monterrey y estamos compartiendo con él este programa también, ¿sí?
Vamos a continuar, les vamos a poner la cápsula de Luis Lauro, para que vean el flamenco y escuchen a Luis Lauro, maravilloso poeta. Adelante, por favor. Thank you.
Mira cómo se me pone la piel cuando te recuerdo. Por la garganta me sube un río de sangre fresco, de la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo. Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos, y en mi sien una corona hecha de alfileres negros. Mira cómo se me pone la piel cada vez que me acuerdo que soy un hombre casado y sin embargo te quiero. Te necesito, te extraño y no puedo dormir porque no estoy en mí, sino contigo en tu casa y los dos desnudos en la misma cama. Y tú en estos momentos debes estar sintiendo lo mismo, porque no estás en ti, sino aquí conmigo, en esta hoguera de soledad y sábanas, donde forcejeo con el terrible cuerpo de tu ausencia. Por este amor propio, estamos separados en diferentes lechos, desabrazados y abrazados por idénticos infiernos en los que los dos quizá, desvistiendo y mordiendo las almohadas, entrecruzando los muslos y arañándonos las espaldas, podamos mitigar en esta noche larga el hambre dolorosa de los sexos. No está muy fuerte, ¿verdad? No, no, no. Hola, buenos días. Muy bonito domingo. Aquí nos está acompañando nuestro querido amigo Andrés Rivera. Y estamos en vivo, amigos, y queremos preguntarle que a dónde vas, qué vas a hacer, nos estás platicando tus proyectos, ¿verdad? Pues ya para la semana que viene salgo para Estados Unidos con una gira de 6 a 7 meses. Vamos a andar a toda la parte norte desde Wisconsin, Illinois, Michigan, Ohio, Indiana. Vamos a estar también en Canadá, en Puerto Rico, Santo Domingo. Nos vamos a recorrer mucho territorio. ¡Qué padre, qué bonito! Y todo, se vas a recorrer casi todo el país, ¿no? Pues sí, nomás me quedaron de confirmar el estado de California, y si acaso me ponen el estado de California, me va a tocar arriba de 7 meses de trabajo. ¡Uy, qué padre, qué trabajador, qué bárbaro! Que se nos pegue algo, ¿verdad, Maco? Acá anda Maco poniendo algo allá para el sonido. Pues sí, ándele. Oye, ¿y qué cantan ahí? ¿Qué es, jaripeo, música ranchera, mexicana o de todo, o qué? Pues yo por lo regular me presento en los jaripeos, a veces algo montado a caballo, a veces nomás en the stage, y presentándome con música norteña, que es la que me piden mucho por allá en Estados Unidos, y me piden mucho también vestido de charro con mariachi. En fin, trabajamos mucho, especialmente lo que es Puerto Rico, Canadá y Santo Domingo, nos piden mucho con mariachi. Qué interesante, qué bárbaro. O sea, andas pero corriendo para allá, para acá, en los estados de la Unión Americana. ¿Y qué tal en México? También bastante trabajo aquí, por lo regular. Localmente aquí en Monterrey, muy poco trabajo, casi por lo regular siempre es para el centro de la República, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, la capital de México, el Estado de México. Por ahí andamos trabajando mucho y aprovechamos el tiempo cuando nos contratan para una película, abarcamos también el territorio del campo en los festivales. Claro que sí, y me acuerdo que nos comentaste la vez pasada ya en una reunión en nuestra casa, que es tu casa. Gracias. Que aprovechabas aquí algunas grabaciones allá detrás del Cerro de la Silla, ¿verdad? Porque está muy bonito. Pues sí, sabes, yo originalmente no soy de aquí de Monterrey, pero yo creo que yo quiero más a Monterrey que los que han nacido aquí, porque desde pequeño yo el emblema del Cerro de la Silla lo llevo conmigo donde quiera, y dije, un día se me va a hacer tener mi casa justo en el Cerro de la Silla, y es la última casa. ¿Qué te parece? Mira, qué bonito, qué padre, no te apures, Andrés. No. Yo también soy del norte del país, de Chihuahua. Sí.
Sí, pero ya hay Chihuahua con Papache. Ay, carambas. Y luego cuando dicen los regios de aquí, ay, Chihuahua, digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Chihuahua? Sí, sí, claro. Bueno, y ahorita al rato nos vas a cantar unas canciones, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar, es tempranito, pero ya los gallos ya los afilamos. ¿Ya los encerraste en el gallinero? Sí, ya ando vocalizando aquí desde las 5 de la mañana. ¡Órale, qué bárbaro! Me salió hasta Pancho Villa, fíjate, a cantar una canción. Sí. ¿A poco? ¿No la viste allá en Washington y Soso, en la mera esquina? No. Les recomiendo que vayan a ver una obra de su servidora. Está en Washington y Soso, en Galería Las Ventanas. Ah, ya, ahora sí ya me recordé. Por eso digo, yo viste a Pancho Villa. Sí. Pancho Villa está acompañado. Muy bonita pintura tuya. Está acompañado de Emiliano Zapata. Ajá. Y pueden ver esa obra en Washington y Soso, en la mera esquina. Se llama la Galería Las Ventanas. A ver, pónmelo otra vez. No le entiendo, fíjate. A ver, nos pueden marcar al 8340-8650. Estamos en vivo, amigos. Así le quieren preguntar algo a nuestro amigo Andrés, pues aquí está, porque ya se nos va a ir a una gira de 7 meses y regresa. ¿Para Navidad regresas? Yo espero regresar para celebrar mi día de mi cumpleaños aquí. ¿Ah? Con mi familia. Claro que sí. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? El día que nació Jesucristo. Mira, el día 9 de noviembre. Ah, mira, eres escorpión. Y de los buenos. Igual que yo, yeah. ¿Y va a haber baile? ¿Va a haber baile? ¿Que si va a haber baile? Sí, claro, ¿cómo no? De todo. Ah, no, pues ahí nos invitan, ¿no? Hace dos años o tres años nos tocó la oportunidad de convivir allí en tu casa. Gracias. Y me llegaron músicos, pero no te imaginas. ¿En serio? Sí, cayeron de todos. Ahí nos vamos. Y tocaron Hugo Miranda, estuvieron parte de los Rancheritos, estuvieron también, pues muchos. Ay, qué padre, entonces te la pasaste genial. Toda la noche. Oye, come, ¿no? Y amanecimos y le seguimos. Mira, qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, porque los músicos ya tenemos fama de que no le aflojamos. No. Por eso trae lentes, ¿verdad? Seguro, sí. Oye, entonces al ratito nos va a cantar una canción. Y si gustan marcar, estamos en vivo, amigos. Ahorita además, estamos en vivo. 8340-8650 o el 044-811-470-8205. Por si gustan comunicarse o saber algo de las pinturas que están viendo en su pantalla. Y si gustan verlas en vivo, ahí tengo una pintura, las demás son de otros colegas, se llama Villa y Zapata, está entre Washington y Soso. Y también hay pinturas en Muerto. ¿Eh? Hay pinturas, no nomás en vivo, en Muerto. ¿Cómo? ¿No me asustes? Pancho Villa ya se fue, Zapata también. Bueno, sí, claro, así es. Bueno, entonces al ratito lo vamos a ver. ¿Y qué tenemos por ahí preparado para pasar algo? Nos pidió repetir el guapango. Ah, que por favor, nos pidieron repetir el guapango y para que lo disfruten otra vez, aquí lo tienen ustedes. Y al ratito nos va a acompañar Andrés con unas canciones bien bonitas que nos trajo para todos ustedes. Thank you.
Thank you.
y aquí está nuestro amigo Andrés Rivera, que nos va a interpretar Novia Mía, una canción que se grabó con mariachi, bolero y Arpegios y orquesta. ¡Qué bárbaro! Adelante, por favor. Le rellenaron todo el cuadro. Vamos a ver. Adelante. Oh,
Y que tú me querías.
estás?